Bueno, mi primer equipo de audio fue una doble casetera de regalo. Así que obviamente no partí como DJ, partí como cassette DJ, se podría decir. Hola amigos, soy David Arancibia, DJ Dave, y esto es Lifestyle. Lo que es de DJ, llevo desde dentro desde bastante joven, me fascina. Y otra cosa más que me fascina desde joven es la montaña, me encanta la nieve, me encanta el esquí, es una de mis pasiones también, junto con la música. Y bueno, si no hubiese sido DJ, yo creo que habría sido un esquiador profesional en lo que es el descenso o el estilo libre, que me fascinan. Habría sido más fácil responder qué música no escucho, porque realmente escucho mucha música y de muchos estilos. Escucho música clásica, escucho ópera, escucho jazz, bossa nova, salsa, música electrónica en muchas de sus variados estilos. 80s, 90s, tengo una gran compilación de vinilos de la época y auto o casa, da igual. Escucho de todo en cualquiera de los dos, en cualquiera de las dos situaciones. Mi primer equipo de audio fue una doble casetera de regalo. Así que obviamente no partí como DJ, partí como cassette DJ, se podría decir. Así que sí, un equipo Silver, doble casetera, con el cual compilábamos música de la radio, que se acostumbraba mucho en aquella época, y también con unas amistades del estado italiano, donde habían fiestas muy famosas de aquel entonces y teníamos la posibilidad de compilar cosas directamente de vinilo. Así que eso fue en los inicios. Más adelante, un equipo doméstico de la marca Technics con parlantes ya más avanzados y también con tornamesas de la misma marca. Eso ya es como DJ de ahí en adelante. Solamente por curiosidad, incursionaría en los actuales sistemas digitales, en el procesamiento digital de la música, en la forma de exponerla. De llevarla a cabo, de tocarla, etcétera. Pero en lo personal, de seguir mostrando mi arte, siempre en forma análoga, no en digital. Seguiría adelante lo que es el vinilo, pero en forma, por curiosidad, incursionaría en los temas digitales, ¿no? Nada más que por eso. Bueno, Paul Whiteman ya murió hace muchos años, pero a él le preguntaría qué opina hoy en día de lo que suena como música pop. Porque él hacía pop, con una big band, su propia big band, pero los años 20, de ahí en adelante. Y me gustaría tener una referencia de alguien como él, de un director de orquesta tremendo que fue él, ¿Qué es lo que opina? ¿Qué le parece lo que suena actualmente y cómo suena? Yo trabajo actualmente, o estaba trabajando en proyectos de audio, instalaciones para distintas instituciones, colegios, restaurantes, etcétera, pero todo eso está postergado. La idea es que cuando hayan cambios positivos a nivel mundial, económico, social y de salud, volver a retomar esos temas. A mí me encantaría invitar en la próxima entrevista a Rodrigo Ropo, se llama.
Me llevé una muy grata sorpresa con él en uno de los últimos eventos de música electrónica que participé. Él es un colega, amigo ya de la quinta región de San Antonio, y me gustó mucho lo que él hace, incorporando lo que es la parte análoga en fusión con la digital, para llevar a cabo su arte y mostrar la música. Entonces, él sería una persona que me gustaría conocer más y que ustedes también lo conocieran más.